Un viaje fabuloso. Países de habla hispana. Bajkowa podróż. Kraje hiszpańskojęzyczne. Te damos la bienvenida a Bolivia. Vamos. Witamy w Bolivii. Jedziemy. Aski Urukipan. Buenos días en Aymara. Dzień dobry w języku Aymara. Primera parte, las curiosidades del país. Pierwsza część, ciekawostki kraju. Oficialmente, Estado Plurinacional de Bolivia. Oficjalnie Wielonarodowe Państwo Bolivia. El nombre Bolivia proviene del apellido del libertador Simón Bolívar. Nazwa Bolivia pochodzi od nazwiska wyzwoliciela Simona Bolívara. Su capital es Sucre y la sede del gobierno es en La Paz. Jej stolicą jest Sucre, a siedzibą rządu znajduje się w La Paz. Forma de gobierno. Estado plurinacional presidencialista. Forma rządu. Wielonarodowe państwo prezydenckie. Gentilicio boliviano y boliviana. Narodowość boliwijczyk i boliwijka. Símbolos: la bandera tricolor, la huipala, bandera aymara y el escudo de armas. Symbole: flaga trójkolorowa, huipala, flaga aymara i tarcza broni. Flor nacional: la flor de la cantuta tricolor y la flor del patujú. Kwiat narodowy, kwiat cantuta trójkolorowy i kwiat patujú. Población: 11.633.371 habitantes. Censo del año 2020. Ludność: 11.633.371 mieszkańców. Spis ludności z roku 2020. Idiomas oficiales. En total son 37 idiomas. El español, hablado por el 88,4%. El quechua, por el 25%. El aymara, por el 11%. El guaraní por el 1% y otras lenguas indígenas un 4%. Języki urzędowe. W sumie jest 37 języków. Hiszpański 88,4%, Quechua 25%, Aymara 11%, Guarani 1%, a inne języki tubylcze 4%. En Aymara, Aski Urukipan, buenos días. Yuspayarpa, gracias. Mayakama, hasta la próxima. Religión. La religión predominante en un 78% es la católica, la cual se vive en modo sincrético con las diferentes culturas del país. Religia. Dominującą religią w 78% jest katolicyzm, który żyje w synkretyczny sposób z różnymi kulturami kraju. Festividades. El 24 de enero es la Feria de la Alacita en La Paz, donde se celebra la fiesta de Ekeko, dios aymara de la abundancia. Uroczystości. 24 stycznia w Las Palas odbywa się jarmark Alacita, na którym obchodzone jest święto El Ekeko, boga obfitości aymara. Alacita quiere decir comprar. Los recorridos rituales de la Feria de la Alacita están en la lista de la UNESCO año 2017. Bolivia posee 12 patrimonios UNESCO en total. Alacita oznacza kup. Rytualne trasy w jarmarku Alacita znajdują się na liście UNESCO, rok 2017. Bolivia ma łącznie 12 miejsc dziedzictwa kulturowego UNESCO. El Carnaval de Oruro. Oruro es la capital del folclore en Bolivia. Su carnaval está en la lista de la UNESCO año 2001.
Karnawał Oruro. Oruro to stolica folkloru w Boliwii. Jego karnawał znajduje się na liście UNESCO rok 2001. La duración del carnaval es de 10 días. Inicia el 2 de febrero con la fiesta de la Virgen del Socavón. Karnawał trwa 10 dni. Rozpoczyna się 2 lutego świętem Matka Boża del Socavón. La fiesta de Jesús del Gran Poder en La Paz. Es una fiesta católica y aymara. Tiene lugar a finales de mayo o a principios de junio. Święto Jezusa Wielkiej Mocy w La Paz. Jest to festiwal katolicki i aymara. Odbywa się pod koniec maja lub na początku czerwca. Retorno del Sol o Wilcacuti. Es el festejo del año nuevo aymara o andino. Powrót Słońca lub Wilcacuti. To obchody Nowego Roku aymara lub andyjskiego. Es la fiesta más importante de todos los pueblos originarios de América del Sur. Se le llama diferente en cada cultura. To najważniejsze święto wszystkich pierwotnych ludów Ameryki Południowej. Nazywa się inaczej w każdej kulturze. El año aymara se celebra el 21 de junio. Es el día más corto del año. La fiesta comienza alrededor de las 4 de la mañana, a unos 10 grados bajo cero. En el año 2020 se celebró el año aymara 5572. Nowy rok aymara obchodzony jest 21 czerwca. Jest to najkrótszy dzień w roku. Uroczystość zaczyna się około 4 nad ranem, około 10 stopni poniżej zera. W 2020 roku obchodzono rok aymara 5572. Geografía. Bolivia no posee litoral marítimo, pero su biodiversidad es una de las mayores del mundo. Posee ríos, lagos y lagunas. Geografia. Bolivia nie ma wybrzeża morskiego, ale jej bioróżnorodność jest jedną z największych na świecie. Ma rzeki, jeziora i laguny. En Bolivia se encuentra el lago navegable más alto del mundo, el Titicaca, a 3810 metros sobre el nivel del mar, el cual comparte con Perú. W Boliwii znajduje się najwyżej położone żeglowne jezioro na świecie, Titicaca, na 3810 metrach nad poziomem morza, które dzieli z Peru. El área total del lago Titicaca es de 8300 kilómetros. El 44% del lago pertenece a Bolivia. Su nombre significa puma de piedra. Całkowita powierzchnia jeziora Titicaca wynosi 8300 km kwadratowych. 44% jeziora należy do Boliwii. Jego nazwę oznacza kamienną pumę. El lago Titicaca posee innumerables islas. La más grande del lado boliviano es la Isla del Sol, con 14 kilómetros de superficie. Jezioro Titicaca ma niezliczone wyspy, których największą po stronie boliwijskiej jest Wyspa Słońca o powierzchni 14 kilometrów. En la Isla del Sol se puede visitar el sitio arqueológico Tiahuanaco. Es uno de los lugares más populares en Bolivia. Na Wyspie Słońca można odwiedzić stanowisko archeologiczne. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc w Boliwii. Flora y fauna. Entre las especies que hay en el lago Titicaca y en sus alrededores, destacan las vicuñas, alpacas, llamas, los flamencos andinos llamados pariguanas en Bolivia. Flora y fauna. Wśród gatunków występujących w jeziorze i wokół jeziora Titicaca wyróżniają się wigonie, alpaki lamy i flamingi andyjskie, zwane w Boliwii pariguanami. Otras especies son los monos, ñandúes, tigrillos, tucanes. Averigüémoslo en Wikipedia. Inne gatunki to małpy, reas, tigrillos, tukany. Dowiedzmy się na Wikipedii. El Parque Nacional Madidi es el lugar protegido con mayor biodiversidad en flora y fauna del mundo. Su clima va desde las nieves perpetuas hasta la llanura amazónica. Park Narodowy Madidi to chronione miejsce o największej różnorodności biologicznej flory i fauny na świecie. Jego klimat waha się od wiecznego śniegu po równinę w Amazonki. Es uno de los 20 lugares con mayor interés turístico en el mundo. National Geographic. Jest jedno z 20 miejsc o największym zainteresowaniu turystycznym na świecie. National Geographic. Bolivia tiene dos de los picos más elevados de América.
El Nevado Sayama, que significa distante, con 6.542 metros sobre el nivel del mar. Bolivia ma dwa najwyższe szczyty w Ameryce. Nevado Sayama, co oznacza odległy, o wysokości 6542 metry nad poziomem morza. El Nevado Illimani, con 6.462 metros sobre el nivel del mar, que quiere decir águila dorada, es el símbolo de la ciudad de La Paz. Nevado Illimani, o wysokości 6462 metry nad poziomem morza, co oznacza orzeł przedni, to symbol miasta La Paz. El Salar Uyuni está a 3.650 metros sobre el nivel del mar. No solo es el más alto, sino el mayor desierto de sal continuo del mundo, con 10.582 kilómetros. Solnisko Uyuni znajduje się na wysokości 3650 metrów nad poziomem morza. Jest to nie tylko najwyższa, ale i największa nieprzerwana pustynia solna na świecie o długości 10582 km kwadratowych. El Salar de Uyuni es una de las mayores reservas mundiales de litio y otros metales como el potasio y el magnesio. Solnisko Uyuni to jeden z największych na świecie zasobów litu i innych metali takich jak potas i magnez. En el Salar de Uyuni está la Laguna Colorada de 60 kilómetros cuadrados, famosa por sus flamencos rosados de pelo corto, declarados en peligro de extinción. W Salar de Uyuni znajduje się Laguna Colorada, 60 kilómetros cuadrados. Słynie z krótkowłosych różowych flamingów uznanych za zagrożenie wyginięciem. El Cerro Mutún en Bolivia es el yacimiento de hierro más grande del mundo. Wzgórze Mutún w Bolivii to największe złoże rudy żelaza na świecie. El río Mamoré, de 2.000 kilómetros, es el más grande de Bolivia. El segundo río más importante es el Beni. Rzeka Mamoré, 2000 kilómetros, es największą w Bolivii. Drugą najważniejszą to rzeka Beni. Lugares. El Parque Cretácico. A 5 kilómetros de la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, se encuentra el yacimiento de huellas de dinosaurio más grande del mundo, llamado Cal Orco, que significa Cerro de Cal. Miejsce, Park Kredowy. 5 kilómetros od miasta Sucre, stolicy Bolivii, znajduje się największe na świecie miejsce występowania śladów dinozaurów, zwane Cal Orco, co oznacza wapienne wzgórze. Los dinosaurios que desaparecieron hace 65 millones de años, han dejado cerca de 5.055 huellas de 8 especies diferentes en una pared de roca de 100 metros de altura. Dinozaury, które zginęły 65 milionów lat temu, pozostawiło około 5055 śladów, 8 różnych gatunków na skalnej ścianie o wysokości 100 metrów. Chuquiago Marca. Es decir, La Paz es la metrópoli más alta del mundo. Se halla a 3.625 metros sobre el nivel del mar. Tiene el sistema de transporte aéreo por cable más alto, moderno y extenso del mundo. Miejsca Chuquiago Marca, czyli La Paz, to najwyższa metropolia świata. Znajduje się na wysokości 3625 metrów nad poziomem morza. Posiada najwyższy, nowoczesny i najbardziej rozbudowany system transportu liniowego na świecie. La Paz ha recibido tres veces el título de capital iberoamericana de las culturas. La Paz trzykrotnie otrzymało tytuł iberoamerykańskiej stolicy kultur. Es considerada como una de las 9-7 ciudades maravillas del mundo. Está entre las 10 ciudades top para ser visitadas del 2020 Lonely Planet. Jest uważane za jedno z nowych 7 cudów miast świata. To jedno z 10 miast, które najlepiej odwiedzić w 2020 roku Lonely Planet. Las ruinas de Tiwanaku es la zona arqueológica más importante del país, ubicada en el departamento de La Paz.
En Bolivia existen cerca de unos 35.000 lugares arqueológicos. Ruiny Tiahuanaco to najważniejsza strefa archeologiczna w kraju, znajdująca się w departamencie La Paz. W Bolivii znajduje się około 35 tysięcy stanowisk archeologicznych. En el templo Calasasaya se contempla la Puerta del Sol, máxima expresión del arte de la cultura Tiahuanacu o Tiahuanaco. En esta puerta se ve la figura del dios Wiracocha, dios supremo del imperio incaico. W świątyni Calasasaya można zobaczyć Puerta del Sol, najwyższy wyraz sztuki kultury Tiahuanaco. W tych drzwiach można zobaczyć postać boga Wiracocha, najwyższego boga imperium Inków. Ruinas de Tiahuanaco, templo de Calasasaya, pirámide de Acapana. Puerta del Sol, Puerta de la Luna, Monolito Ponce, Monolito Fraile. Las misiones jesuíticas de chiquitos del siglo XVII en el departamento del Beni, al norte de Bolivia. Su fiesta más famosa es la Ichapequene, o fiesta mayor de San Ignacio de Mozos, UNESCO año 1990. Misje jezuickie Chiquitos w XVII wieku w departamencie Beni, północnej Bolivii, UNESCO, rok 1990. Najbardziej znanym festiwalem jest Ichapequene, lub uroczystość San Ignacio de Moxos. Gastronomía boliviana. La gastronomía boliviana es muy rica y variada. Tiene sus raíces aymaras, quechuas, europeas y árabes. Cada región tiene sus especialidades. Boliviska gastronomia. Boliviska gastronomia es bardzo bogata i zróżnicowana. Ma swoje korzenie aymara, quechua, europejskie i arabskie. Każdy region ma swoje specjalności. Veamos algunas de sus delicias en la web. Zobaczmy niektóre z jego przysmaków w sieci. Las humitas. Las empanadas salteñas. A la hora del té, te invitamos a degustar el cuñapé, panecillo hecho con harina de yuca y queso. W porze herbaty zapraszam na kunapé, muffin z mąki meniokowej i sera. A la base de la gastronomía boliviana está sin dudas la papa. Existen en Bolivia más de 1550 especies. Podstawą boliwijskiej gastronomii jest niewątpliwie ziemniak. W Boliwii występuje ponad 1550 gatunków. Música. En Bolivia se pueden encontrar gran variedad de ritmos, danzas folclóricas e instrumentos musicales. Muzyka. W Boliwii można znaleźć różnorodne rytmy, tańce ludowe i instrumenty muzyczne. Instrumentos musicales de viento, el erque, la zampoña, el siku, la quena, la tarca, el pinquillo, de cuerda, el charango y la guitarra. Instrumenty muzyczne, wiatrowe, erque, zampoña, siku, quena, tarca, pinquillo, strunowe, charango i guitarra. Vocabulario. Słownictwo. La sede. Siedziba. Quechua. Język quechua. Aymara. Język aymara. Festividades. Uroczystości. Feria. Jarmark. A la cita. Jarmarka la cita. Recorridos rituales. Rytualne trasy. El poder. Moc. El retorno. Powrót. Originarios. Pierwotny. El festejo. Obchody. El salar. Solnisko. Biodiversidad. Bioróżnorodność. Navegable. Żeglowny. Vicuña. Wigoń. Por cable. Linowego. Cuñapé. Muffin z możli maniokowej i sera. Yacimiento. Złoży. Hierro. Żelazo. Laborioso. Pracochłonny. Odio. Nienawidzić. Pestes. Szkodniki.
La envidia. Zazdrość. Una víbora. Wąż. Petrificada. Skamieniały. Un cerro. Wzgórze. La cima. Szczyt. Indignado. Oburzony. Un lagarto. Jaszczurka. Enigmatyka. Enigmatyczny. Doncella. Dama lub dziewica. Una onda. Proca. Un sapo. Ropucha. Darse por vencido. Poddać się. Monstruoso. Potworny. Aplastar. Rozbić się. Temblar. Drzeć. Reparar. Naprawić. Someterse. Ulec. Buenas intenciones. Dobra intencje. La cruz. Krzyż. Exterminar. Wynikać. Hormigas. Mrówki. Arena. Piasek. Calvario. Męka. El sur. Południe. El norte. Północ. El este. Wschód. El oeste. Zachód. Disfrazarse. Przebrać się. Tercera parte. La leyenda. Leyenda de las plagas. Adaptado de Antología del Carnaval de Oruro, de Alberto Guerra Gutiérrez. ¿Por qué Bari quería exterminar al pueblo Uru? ¿Quién salvó a los Urus de la furia de Bari? ¿Quién era Pachacamay? Leyenda de las plagas. Esto es lo que de generación en generación dice la leyenda. Bari, semidios andino, quería conquistar a la aurora, hija de Pachacamay. Pero Pachacamay se lo impidió, derrotándolo con su poder. Descargó toda su furia contra el pueblo Uru. Les envió todos los males posibles que habían sobre la tierra. Les inculcó el odio, la envidia, y poco a poco dejaron de ser el pueblo laborioso que habían sido. Además, debían soportar una serie de pestes y enfermedades enviadas por Bari. Fue entonces cuando se apareció por allí una ñusta bellísima de apariencia celestial. Su objetivo era hacer volver al pueblo Uru a ser un pueblo ejemplar. Pero no fue nada fácil, y para impedir que ellos lograran sus buenas intenciones, Bari les envió una víbora gigante desde el oeste. Todo el pueblo invocó inmediatamente a la ñusta. Ella apareció desde el cielo y con su espada dejó en pedazos a la víbora, que quedó además petrificada en la cima del cerro. Bari se enfadó aún más, y esta vez desde el este, les envió un lagarto monstruoso, parecido a un dragón de mitología china.
Su intención era acabar con el pueblo por completo. Sin embargo, de nuevo se aparece la enigmática doncella, que con una honda logró matar al lagarto, el cual, al igual que la víbora gigante, quedó petrificado en la cima del cerro de Calacala, a 15 kilómetros de Oruro, en el actual Calvario del Señor de Lagunas. Bari, no quedando nada contento, mandó desde el norte un sapo gigante para aplastar a los urus. Este monstruoso animal hacía temblar la tierra, todos corrían muertos de miedo. Ante la desesperación, apareció la ñusta misteriosa, quien convirtió en piedra al sapo. Y al igual que las plagas anteriores, quedó petrificado. Después de la tercera derrota, aún le quedaban fuerzas a Bari. Entonces decidió enviarles desde el sur y el este miles de hormigas gigantes para exterminar a quienes no se le quisieron someter. Pero la ñusta actuó con su honda y les mandó piedras para aplastar a las hormigas y convertirlas en arena. Y para asegurarse de que Bari no vuelva nunca más a atacarlos, la bella dama puso una cruz en la cabeza del lagarto. Se dice que, después de la conquista española, la misteriosa ñusta se volvió a aparecer y se instauró como la patrona de Oruro. Para agradecerle, los urus empezaron a ofrecerle su devoción. Se disfrazaban personificando a Bari vestidos de diablos. La ñusta pasó a ser venerada como la Virgen del Socavón. Ñusta en quechua significa reina o princesa del Imperio Inca. La Virgen del Socavón es hoy la patrona del folclor nacional de Bolivia y de los mineros. Leyenda de las plagas. Fin. Nos vemos en Perú. Hasta la próxima.